Aplicar esta máscara elimina las arrugas en la cara y te hace parecer más joven que tu edad. Mejor que el Botox. Con solo una untadita por las noches. Sean todos bienvenidos a este su canal de remedios naturales. Les invito a suscribirse y a compartir el video. Elimina las arrugas y protege tu cara del envejecimiento con esta mascarilla natural. Las arrugas de las caras te hacen ver cansadas y vieja. No te preocupes, hoy vamos a darte una mascarilla facial para eliminar las arrugas, las manchas de la cara y restaurar la piel juvenil. Todo esto sin romper tu bolsillo ni irte a bancarrota, podrás hacer esta mascarilla y rejuvenecer tu rostro con poco dinero. Simplemente lo que vamos a usar es una banana. Vamos a darle, son dos recetas diferentes. Si usted tiene el cutis seco, le vamos a dar una o escamoso. Y si usted tiene para el cutis grasoso, le vamos a hacer otra mascarilla. Así que son dos mascarillas individuales. Aparte de que esto es una mascarilla sencilla, barata de hacer, funciona de verdad y tampoco te va a causar ningún dolor. Esta mascarilla ayuda a eliminar las arrugas de la cara de forma similar al Botox. Es una inyección que todos sabemos que una vez usted se inyecta, debe continuar haciéndolo porque si no la piel se le va a arrugar y va a estar en más mala condición. El efecto es de inmediato. La piel de la cara es la parte del cuerpo más importante para muchas personas. Además, cuidar de la salud es un aspecto que a todos no gusta y también nos encanta estar bello y no vernos con mucha edad. Así que esta mascarilla le va a ayudar a tener una mejor imagen, también el concepto de que tenga de ti misma. Aquí vamos a hacerla de una vez, las dos mascarillas. Vamos a empezar para el cutis reseco. Lo que vamos a hacer, le voy a mostrar, la banana debe ser bien madura, que esté bien, o plátano, como usted lo llame. Mire esta, está bien madurita, así. Esa es la que vamos a usar. Entre más madura, mucho mejor. Así que vamos a continuar, vamos a hacer la mascarilla hidratante facial para un cutis reseco y escamoso. Simplemente lo que vamos a hacer, como vieron ahí, cortamos la banana con la ayuda de un tenedor, la vamos a formar como un puré, una pasta, hasta conseguir que ya esté completamente una pasta. Con esto, gracias a la acción del plátano o guineo maduro, puede devolverle el brillo y la suavidad original a su piel. Ya está lista. Esta es para el cutis reseco o escamoso. Lo que usted va a hacer, al final le voy a dar la otra mascarilla y le voy a decir cómo usarla. Es simple de hacer. La siguiente mascarilla es para la piel grasa. Es uno de los problemas más comunes de la mayoría de las personas. Esta mascarilla será útil para todo lo que busquen eliminar este problema. Así que a empezar a usar esta mascarilla de plátano. Esta va a ser con una cucharada de avena. Eso es lo único que vamos a hacer. Esa es la diferencia que hay. Porque si usted tiene la piel grasa, la avena va a absorber toda la grasa, pero el banano o el plátano le va a ayudar a limpiar toda la piel, le va a ayudar a limpiar toda la célula muerta
y ahí va a empezar a veces a notarse el cambio que tienes en las arrugas, en la línea de expresión, con la primera postura que usted la use, va a haber un cambio total. Vamos a la vena molida, porque es más fácil. Ahora la vamos a mezclar. Así que combinar el plátano con avena, tenemos como resultado una mascarilla sumamente absorbente y útil para equilibrar el pH de la piel. Así que ya vamos con la talleza. Es fácil de hacer. Ahora sí, vamos a decirle cómo usted la va a usar. Es sencillo. Recuerde, use la mascarilla solamente por las noches. Usted se da una untadita en la noche y verá que le va a funcionar. Recuerde que los ingredientes es un plátano o guineo maduro para la piel grasa o grasosa. Y si usted tiene la piel grasa, perdón, para la piel grasas, va a usar con la avena, y si no, y si es reseca o escamosa, sin avena, una banana simplemente. Solamente le va a agregar la cuchara de avena si la piel es grasas. Así es, simplemente lo movemos bien hasta obtener una textura y verá que me lo vas a agradecer. El modo de uso, usted la va a aplicar directamente en el rostro. Evite el área de los ojos. Déjelo actuar durante 30 minutos. Primeramente, usted se va a lavar la cara bien lavada con agua tibia. Y luego de los 20 minutos, después que lo aplique, eso se la va a quitar y se va a enjuagar su cara con agua fría. El agua fría le cierra los poros. Esa es la razón. ¿Cómo usted la va a hacer? ¿Cuántas veces? Usted la va a hacer 3 veces a la semana a que obtenga el resultado que usted desea. Así que si a usted le pareció interesante este video, la información, compártala con sus amistades. Los hombres también pueden usar esa mascarilla, es una mascarilla bien rica. El plátano tiene mucha vitamina, tiene vitamina E, que es buena para el cutis, le va a conseguir más colágeno, también tienen el potasio. Así que compartan el video, no se queden ustedes solo con ellos, como yo hago con ustedes. Si usted no está suscrito al canal, suscríbase al canal y compártalo de nuevo. Le voy a dejar aquí arriba 3 videos de lo más relevante del canal. Y el logo del canal por aquí abajo, para si no está suscrito, se suscriba. Que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós.